Finalmente, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, las reacciones secundarias, para decirlo de manera más simple, ESAVI se llaman técnicamente, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. La enorme mayoría de estos eventos son la respuesta esperable, natural, del organismo humano ante el hecho mismo de ser inyectados y también a recibir una sustancia, en este caso la vacuna, que provoca una respuesta inmune. Entonces puede haber dolor, puede haber mareo, puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber fiebre, dolor muscular. Generalmente todos estos síntomas son menores y se resuelven de manera espontánea. Representan 0.5% o 5 por mil de los personas vacunadas o de las dosis aplicadas. Hasta el momento contabilizamos 2.817 y queda muy claro que este número, como lo actualizamos todos los días, estará creciendo y ojo porque en algún momento será un número muy grande, pero mientras represente un número muy pequeño en porcentaje respecto a las dosis aplicadas y que se mantenga estable, no hay razón para preocuparse. Particularmente porque la gran mayoría son no graves, como digo, y aquí informamos sobre los que pueden ser graves. Tanto la distribución en hombres y mujeres como la edad y también cuál es el estado actual. 28 de estos 34 ya se fueron a su casa y están sin ninguna secuela. 6, que no son los mismos 6 necesariamente de ayer, son personas que a lo largo de la vacunación han estado teniendo estas reacciones. La gran mayoría son reacciones de tipo alérgico, con distintos grados de intensidad y salen a casa posteriormente, sin dejar secuelas. Es muy importante tener presente, no tenemos registradas secuelas de la vacuna y no ha ocurrido este fenómeno. La siguiente, me parece que es la última. Perfecto.